Somos la voz de una actividad, la emisora católica del Táchira. La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Feliz Navidad, hermanos y hermanas. Estamos reunidos en el Señor en esta noche buena. Las tinieblas afuera pueden simbolizar la vida sin Cristo, pero nuestra iglesia, ahora brillante y festiva, nos recuerda que Cristo es la luz y está con nosotros. Que esta noche de gracia traiga la paz y la alegría a todos los pueblos del mundo, especialmente al nuestro. Recibamos a Monseñor Mario del Valle Moronta Rodríguez, obispo de nuestra diócesis de San Cristóbal, quien preside la Santa Eucaristía junto a los presbíteros Neudis Zambrano y Giancarlos Yepes. Alerta a los hombres para que se presenten, porque ya llegó el Omnipotente. Yo le digo así, porque ya llegué, estoy en el mundo y nadie me ve, estoy en el mundo y nadie me ve. Cuando el niño nace, los campos florecen, las nubes se apartan y el sol resplandece. Cuando el niño nace, los campos florecen, las nubes se apartan y el sol resplandece. Alerta a los hombres para En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz y el amor de Dios, nuestro Padre, que se ha manifestado en Cristo, nacido para nuestra salvación, estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Ofrecemos esta Eucaristía para darle gracias a Dios, porque nuevamente nos permite celebrar esta Navidad. Encomendamos nuestras familias, nuestros amigos, pero tengamos un recuerdo también por aquellos que sufren en tantas partes del mundo, por la guerra, sin sentido, por los migrantes que siendo seres humanos son tratados como bestias, y también por todos aquellos que han perdido la ilusión, la esperanza y hasta la fe. Y que el Señor nos bendiga y nos dé en esta Navidad la fuerza suficiente para que Él viva y reine en nuestros corazones y en nuestras familias. Pedimos ahora a Dios que perdone nuestros pecados. Hijo de Dios, que nacido de María, te hiciste nuestro hermano. Hijo del hombre, que conoces y comprendes nuestra debilidad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Ten piedad. Hijo primogénito del Padre, que haces de nosotros una sola familia. Amen.
ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Hermanos, les anuncio una gran noticia. Ha nacido el Señor en el portal de Belén. Que Él reine también en nuestros corazones. Ahora vamos a develar el velo que tiene sobre el cuerpo del niño Jesús, porque a partir de este momento cantamos también el himno a la Santísima Trinidad. Tierra te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias por tu inmensa gloria, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso. La tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, sujeta y el pecado. Ten piedad de nosotros, sujeta el pecado. Ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres, paz de buena. En la gloria de Dios Padre, con el Espíritu Santo. En la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres, paz. Oremos. Dios nuestro, que hiciste resplandecer esta noche santísima con el nacimiento de Cristo, verdadera luz del mundo, concédenos que iluminados en la tierra por la luz de este misterio, podamos también disfrutar de la gloria de tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchamos ahora con cariño y devoción la palabra de Dios. El profeta Isaías nos viene a hablar sobre los tiempos de tinieblas, de miedo y de opresión. Pero vino un gran cambio por el nacimiento de un niño, que como luz en la noche iluminó como ninguna otra luz. Esta luz es Cristo, el príncipe de paz,
nuestro Redentor. Cristo se encarnó en el mundo para ser el mediador entre Dios y los hombres. El gran apóstol Pablo nos exhorta a cooperar con las gracias del Señor hasta el retorno del gran Dios y Señor nuestro. El Santo Evangelio es una narración maravillosa por su sencillez. La grandeza del Imperio Romano termina en un pesebre. Los ángeles anuncian la buena nueva a los pastores, los pobres. Cristo, el Hijo de María, es la gloria del Padre. Prestemos atención a la palabra de hoy. Lectura del profeta Isaías. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombras, una luz resplandeció. Engrandeciste a tu pueblo e hiciste grande su alegría. Se gozan en tu presencia como gozan al cosechar, como se alegran al repartirse el botín. Porque tú quebrantaste su pesado yugo, la barra que oprimía sus hombros y el cetro de su tirano, como en el día de Madián. Porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. Lleva sobre sus hombros el signo del imperio y su nombre será Consejero Admirable, Dios Todopoderoso. Padre Sempiterum, Príncipe de la Paz, para extender el principado con una paz sin límites sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo y consolidarlo con la justicia y el derecho, desde ahora y para siempre. El celo del Señor lo realizará. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hoy nos ha nacido el Salvador. Hoy nos ha nacido el Salvador. Cantemos al Señor un canto nuevo, que le cante al Señor toda la tierra. Cantemos al Señor y bendigámoslo. Hoy nos ha nacido el Salvador. Proclamemos su amor día tras día, su grandeza anunciemos a los pueblos, de nación en nación sus maravillas. Hoy nos ha nacido el Salvador. Alégrese los cielos y la tierra. Retumbe el mar y el mundo submarino, salten de gozo el campo y en cuanto encierra, manifiesten los bosques su regocijo. Hoy nos ha nacido el Salvador. Regocíjense todo ante el Señor, porque ya viene a gobernar el orbe. Justicia y rectitud serán las normas con las que rija a todas las naciones. Hoy nos ha nacido el Salvador. Hoy nos ha nacido el Salvador. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a Tito. Querido hermano, la gracia de Dios se ha manifestado para salvar a todos los hombres y nos ha enseñado a renunciar a la irreligiosidad y a los deseos mundanos, para que vivamos ya desde ahora de una manera sobria, justa y fiel a Dios, en espera de la gloriosa venida del gran Dios y Salvador.
Cristo Jesús, nuestra esperanza. Él se entregó por nosotros para redimirnos de todo pecado y purificarnos, a fin de convertirnos en pueblo suyo, fervorosamente entregado a practicar el bien. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Por aquellos días se promulgó un edicto de César Augusto que ordenaba un censo de todo el imperio. Este primer censo se hizo cuando Quirino era gobernador de Siria. Todos iban a empadronarse, cada uno en su propia ciudad. Así es que también José, perteneciente a la casa y familia de David, se dirigió desde la ciudad de Nazaret, en Galilea, a la ciudad de David, llamada Belén, para empadronarse juntamente con María, su esposa, que estaba encinta. Mientras estaban ahí, le llegó a María el tiempo de dar a luz y tuvo a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre, porque no hubo lugar para ellos en la posada. En aquella región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, vigilando por turno sus rebaños. Un ángel del Señor se les apareció, y la gloria de Dios los envolvió con su luz, y se llenaron de temor. El ángel les dijo: «No teman, les traigo una buena noticia que causará gran alegría a todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán al niño envuelto en pañales y recostado en un pesebre». De pronto se le unió al ángel una multitud del ejército celestial que alababa a Dios diciendo: «Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, se han perdonado nuestros pecados. Amén. Podemos sentar. Queridos hermanos sacerdotes, queridos hermanos todos, Señor, presentes aquí y a través de los que nos sigan a través de Radio Natividad. Hay dos grandes fiestas en la Iglesia que hacen referencia a la luz. Son las dos únicas fiestas que verdaderamente, desde el punto de vista litúrgico, hacen referencia a la luz: la Navidad y la Pascua de Resurrección. ¿Qué significa la luz? Quizás nosotros no podemos caer en la tentación de pensar que la luz es aquella, valga la redundancia, iluminación que nos viene del sol, reflejado a través también de la luna. Y por los adelantos, desde una vela hasta una lámpara eléctrica. Pero la luz no es eso. Fíjense que todos estos días nosotros hemos venido preparándonos, ¿para qué? Para la Navidad. Hay un error que se está cometiendo mucho, y es decir, incluso hasta oficialmente, se decreta en noviembre, en octubre, o cuando les parezca bien,
Ya llegó la Navidad, y la Navidad llega hoy. En este momento ha llegado la Navidad para nosotros. En esta noche y mañana, sobre todo, en el día de Navidad. Y la Navidad tiene que ver entonces, como nos lo anuncian los profetas, y hoy es un ejemplo de ellos, a un pueblo que tenía una gran esperanza porque aguardaba la llegada de su Salvador, de su Liberador. No solamente porque vivía en la esclavitud o en la opresión en este momento del nacimiento de Jesús por el Imperio Romano, sino sobre todo por el pecado del mundo, que había creado una gran oscuridad. El pecado es símbolo de oscuridad. El pecado es símbolo de tiniebla. El pecado es símbolo de la ausencia de la relación con Dios. Y por eso los profetas van diciendo, como hoy, que dentro de la esperanza del pueblo de Israel está ese deseo de ver la luz. Y cómo el pueblo de Dios va caminando en la búsqueda de esa luz, que no es otra cosa sino la luz de la salvación. Por ello, en este momento es importante que nosotros tengamos no solamente presente, sino conciencia de lo que significa la luz para nosotros, que no es otra cosa sino la salvación. La salvación. La salvación, que no es otra cosa sino la eliminación, la liberación del pecado del mundo, que ha destruido o ha opacado o ha ensombrecido la vida de toda la humanidad. Y por eso, desde siempre, desde los primeros siglos de la Iglesia, la Navidad también es una fiesta de luz. ¿Por qué? Porque quien nace es el que trae la luz, es decir, la salvación. Y no solamente eso, sino que hace, como lo dirá después el apóstol San Pablo, que nosotros transmitamos la luz a través de nuestro ejemplo, de nuestra vida, porque todos somos luz en el Señor. La otra fiesta, no vamos a entrar en detalles de ello, pero sí recordar que es la fiesta, la más importante de la fiesta de las luces, porque es la luz que vence ya definitivamente la muerte y el pecado. La muerte generalmente siempre es descrita en términos tenebrosos, de oscuridad, de tinieblas. Y el Señor, cuando resucita, nace y hace renacer esa luz, hace nacer la luz, que no es otra cosa, como ya lo indiqué, la salvación. Por eso es importante que nosotros hoy, amén de otras cosas que nos pueda enseñar la palabra de Dios, tengamos muy en cuenta que estamos celebrando el nacimiento de aquel que trae la luz. Y hay dos momentos en la palabra de Dios que hoy hemos escuchado donde se menciona la causa de esa luz. Y la causa de esa luz nos lo recuerda San Pablo en la carta a Tito, es la gloria de Dios. Se manifiesta la gloria de Dios. La gloria de Dios es la divinidad. Y cuando Dios se hace hombre, Él, en su humanidad, que es un misterio que se llama el misterio de la encarnación, manifiesta la gloria de Dios Padre, también suya, y del Espíritu Santo. Que luego, como lo veremos a su debido momento, celebrando la Pascua, será la manifestación plena con la resurrección del Señor. Y hoy también en el Evangelio se nos dice que los ángeles que fueron a anunciarle a los pastores el nacimiento del Señor, cantan el Gloria y hacen una manifestación especial de la luz.
Entonces la luz significa dos cosas importantísimas: la salvación y la gloria de Dios. Pero las dos van muy unidas. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos muy bien que la salvación es o viene de Dios, y al manifestarla, sea de las diversas maneras como lo suele hacer, entonces está reafirmando la gloria de Dios. Esto es bonito tenerlo en cuenta, y vamos a sacar algunas conclusiones para nuestra propia vida. La primera de ellas es que hoy nosotros y todos estos días estamos celebrando el cumplimiento de una promesa, la destrucción de la oscuridad. Aún hoy en el mundo en el que vivimos, donde hay muchas oscuridades, las oscuridades del pecado, manifestado en 20.000 o 200.000 o miles de millones de formas, es la oscuridad que nos aleja de Dios. Y cada uno de nosotros puede estar envuelto en esa oscuridad. O a lo mejor podemos tropezar porque de vez en cuando esa oscuridad pues nos molesta en nuestro caminar. Y cuando celebramos el nacimiento del niño de Dios, pues nosotros estamos celebrando precisamente la fiesta de la luz que rompe la oscuridad del pecado, que luego va a ser ratificada, como ya lo indicamos, con la resurrección del Señor. No en vano, fíjense que no solamente ahora, sino desde siempre, desde los primeros siglos de la Iglesia, la fiesta de la Navidad, como la de la Pascua, se distinguía porque se prendían muchos cirios en las casas, se prendían muchos cirios en las calles. Y luego, cuando llega la luz eléctrica, pues también. Lamentablemente, a veces nosotros nos dejamos llevar por los criterios del mundo, y en vez de poner luces que nos ayuden a entender a Dios, lo que ponemos son candilejas acompañadas de rumbas y de otro tipo de cosas que desdicen de la Navidad. Porque la Navidad no es una fiesta, es algo más que una fiesta. La Navidad no es una fiesta mundana, pues si fuera una fiesta mundana, nosotros aquí ahorita estuviéramos perdiendo el tiempo. No es un carnaval, no es la feria, no es, aunque podamos tener música, aunque podamos cantar con alegría, la Navidad es una solemnidad. Y una solemnidad que tiene otra característica, como lo es la conmemoración. ¿Qué significa solemnidad? Que es algo más que una fiesta. Es algo que nutre nuestra fe y que solamente podemos recordar, compartir y celebrar desde la fe. Si fuera una simple fiesta, repito, no estuviéramos aquí. Y de hecho hoy quizás hay mucha gente que lamentablemente, no solo aquí en Venezuela, sino en el mundo, pues prefiere hacer fiestas mundanas. Tan es así que fíjense, en Europa, España, la católica España, ahora ha prohibido decir felices fiestas navideñas o feliz Navidad, sino felices fiestas. ¿Por qué? Porque se están olvidando de Dios. Y la oscuridad está llenando, bueno, los espacios que han quitado a Dios. Pero a la vez, esa solemnidad es conmemoración. Nosotros no estamos celebrando el cumpleaños del niño Jesús. Quizás desde el punto de vista cultural, popular, familiar, podemos decir que hoy es el cumpleaños del niño Jesús, pero no lo es, porque es algo más que un cumpleaños. Es hacer memoria, hacer realidad presente a Jesús en nuestras vidas, en nuestras iglesias, en nuestras instituciones, en tantas partes que necesitan de la presencia viva de Dios. Y por eso la Navidad, que llega hoy y ha sido preparada durante 4 semanas, es una solemnidad que hace memoria, que hace que Cristo esté realmente presente en su palabra, en su Eucaristía, pero también en la celebración que nosotros hacemos. Yo quisiera proponerles 3 cosas importantes, amén, de aquellas que cada uno de nosotros pueda tener como conclusión de esta fiesta. La primera de ellas es: celebremos en familia
hoy aquí con nosotros en esta Eucaristía. Mañana también, 25 de diciembre, es fiesta de precepto. Hay que acudir a la Eucaristía para bendecir y alabar al Señor. Celebremos el nacimiento del niño Dios. Celebremos la luz. Celebrémosla con todo lo que nosotros somos y tenemos. No es malo poder comer una yaca o compartir con alguien, no sé, algún otro alimento. Y ojalá que compartamos el alimento con tantas personas que están viviendo en la oscuridad del abandono o de la esclavitud en el mundo de hoy. Entonces, celebremos, conmemoremos, no hagamos una simple fiesta. Para eso hay otros motivos, para eso hay ferias, para eso hay carnavales, para eso hay otras cosas que a veces hasta son reñidas con la moral y las buenas costumbres. La segunda propuesta o sugerencia que quisiera hacer es que, fíjense, hoy la palabra de Dios, sobre todo el Evangelio, nos habla de tres tipos de protagonistas. La familia, Jesús acompañado de María y José. Los ángeles que manifiestan la gloria de Dios. Y los pastores, que eran unos desconocidos, pero que descubren a través del ángel el misterio de la encarnación. Y cada uno de nosotros puede estar identificado con cualquiera de esos personajes. En nuestras familias, por ejemplo, sintamos que papá, mamá y los hijos, los abuelos, los tíos, forman parte también de una familia donde tiene que renacer el amor de Dios. Cada uno de nosotros es como un ángel. Ángel significa el que anuncia una buena noticia. Y nosotros entonces tenemos que ser capaces de anunciar la buena noticia de la salvación a tantas personas que están a nuestro alrededor y que a lo mejor se han olvidado del significado verdadero y auténtico de la Navidad. Que han estado pensando más en regalos, en fiestas y hasta en borracheras que en el verdadero sentido de la fiesta. Seamos nosotros ángeles que le anuncian a tantas personas. No tengamos miedo de hablar de Dios. No tengamos miedo, porque a veces nosotros los católicos somos unos miedosos de primera, ¿no? No tengamos miedo de decirle, aunque se burlen de nosotros, de decirle, mira, nosotros celebramos con dignidad, con cariño, con alegría el nacimiento de Dios y la fiesta de la luz que destruye la oscuridad. Y a la vez seamos nosotros como los pastores. Qué bonito sería que esta noche y mañana y todos estos días también, con papá, mamá, con los hijos, los abuelos, con los nietos, con todos, hagan una oración, a lo mejor esta noche antes de, si tienen la cena, detenerse un ratico frente al nacimiento, porque todos nosotros tenemos nacimiento en nuestras casas, y contemplemos allí, seamos como los pastores, que vamos a ver al que nació y que nos da nuevamente la luz de la salvación. Porque si no, entonces será una fiesta más, y lo que estamos haciendo aquí es miento porque cumplo y cumplo porque miento. No, nosotros no lo hacemos por mero cumplimiento, lo hacemos porque nuestra fe nos hace reconocer que hoy no es una simple fiesta, es una solemnidad, no es un simple recuerdo, no es un cumpleaños, es la memoria viva de la presencia de la luz en medio de nosotros. Y antes de ofrecer el pan y el vino, que se van a convertir en el cuerpo y la sangre de Cristo, el mismo que nació en Belén, que ahora se nos aparece como resucitado. No dejemos de hacer también, a lo mejor aquí en la Eucaristía, pero también en nuestras casas, una oración por tantas personas que son atacadas por la oscuridad. Unos porque la tienen y la desarrollan. ¿Por qué no le pedimos a Dios que convierta a los narcotraficantes, a los delincuentes, a los violentos, a los delincuentes que trafican con personas,
a los que prostituyen a las mujeres y esclavizan a tantos hombres. Pensemos y pidámosle a Dios la conversión de los pecadores, porque para eso vino Jesús al mundo. El próximo domingo, Dios mediante, el 7 de enero, vamos a celebrar el bautizo del Señor. Y Juan el Bautista dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces pidámosle a Dios, que nació en Belén, que vuelve a renacer en nosotros, que le dé el toque en el corazón a tantas personas que hacen el mal y que necesitamos que se unan a los que queremos hacer el bien. Recordemos a tanta gente que hoy a lo mejor no tiene con qué comer una hallaca o un pedacito de pan de jamón o algo, no importa, enfermos, pobres, abandonados. Pensemos en los migrantes, muchos de ellos en camino a países que los están botando como si fueran desecho, descarte, como dice el Papa. Fíjense, y perdone la referencia, ¿quiénes hablan del Darién, de nuestros hermanos que están en el Darién? Más de 500,000 de personas, de los cuales casi 400,000 personas son venezolanas que han pasado por el Darién. Ningún político, ningún dirigente del gobierno, de la oposición, habla del Darién porque no les interesa. Su preocupación es no perder el puesto o alcanzar el puesto porque ya les toca. Y es que acaso los hermanos del Darién, muchos de los cuales a lo mejor son familiares de nosotros o conocidos de nosotros o familiares de conocidos, ellos son seres humanos y en ellos renace el Señor. No olvidemos que Belén es la expresión de la pobreza, donde se hizo presente Dios que se despojó de su condición. ¿Para qué? Para enriquecernos a los demás. Pensemos en los privados de libertad, en tantos enfermos, en tantas personas, vecinos a lo mejor de nosotros, que sufren la soledad porque se le murió un ser querido o porque tienen sus seres queridos fuera del país. Pensemos en ellos. Y entonces, atrevámonos a adelantar un poquito el Día de Reyes. Ya eso será el 6 de enero, ciertamente. Pero ¿por qué no llevarle un regalo, una sonrisa, un abrazo, una hallaca, un pedacito de pan de jamón o lo que sea, o invitar a nuestras casas a personas que están necesitadas porque Jesús también renace en ellos? Con esta invitación y sabiendo que estamos celebrando la solemnidad de la luz que destruye la oscuridad y la memoria del que se hizo presente en la Eucaristía, continuamos y se hizo presente en Belén, continuamos nuestra conmemoración, nuestra celebración. Que cada uno de nosotros hoy se deje tocar por la gracia de Dios y que seamos entonces como los ángeles que cantan la gloria, como los pastores que descubren al Señor y como la Sagrada Familia donde vuelve a renacer Jesucristo el Señor, el Salvador, la luz del mundo, a quien damos honor y gloria por los siglos de los siglos. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Y al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado ya de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, unidos en el misterio gozoso del nacimiento de Jesús, contando con la intercesión de José y María,
presentemos nuestras peticiones, a las cuales respondemos. Que Jesús, Dios de amor, nazca en nuestros corazones. Que Jesús, Dios de amor, nazca en nuestros corazones. Padre bueno, te rogamos por los niños predilectos de tu amor, que sus ángeles custodios los protejan y sean sus guías. Oremos al Señor. Que Jesús, Dios de amor, nazca en nuestros corazones. Padre eterno, te pedimos hoy por todos los niños que puedan tener una sana infancia al interior de sus familias en estas Navidades. Oremos al Señor. Que Jesús, Dios de amor, nazca en nuestros corazones. Padre misericordioso, que nos amas gratuitamente, ayúdanos a hacer cuanto esté de nuestra parte para llevar a los niños que están bajo nuestro cuidado al encuentro contigo, el Dios de la vida. Oremos al Señor. Que Jesús, Dios de amor, nazca en nuestros corazones. Padre amoroso, mira con bondad a los niños que sufren por no contar con el amor que merecen. Acoge con piedad a los niños que han sido abandonados. Oremos al Señor. Que Jesús, Dios de amor, nazca en nuestros corazones. Oh Dios, tú que nos das como primicia la luz del sol que nace de lo alto, que su gracia nos conserve siempre atentos a tu palabra y constantes en el amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tierra y del trabajo de los hombres que recibimos de tu generosidad. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo de los hombres que recibimos de tu generosidad y te presentamos. Será para nosotros bebida de salvación. Sea Señor por este pan, el vino que acercamos al altar.
Y en el momento de ofrecer este sacrificio de la iglesia, oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, las ofrendas que te presentamos esta noche de Navidad, a fin de que al recibirlas nosotros, convertidas en el cuerpo y la sangre de tu Hijo, nos transforme en Él, en quien nuestra naturaleza está unida a la tuya. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor que es nuestro Dios. Es justo y necesario. Te damos gracias, Señor, porque en tu amor creaste al mundo y no abandonaste en el mal a los hombres que habían pecado, sino que viniste a su encuentro. Ahora nos has mandado a tu querido Hijo Jesús como luz que resplandece en las tinieblas. Él era rico y se hizo pobre por nosotros, para que nosotros fuéramos ricos con su amor. Por eso, Padre, estamos contentos y te damos gracias. Nos unimos a todos los que creen en ti, y con los santos y los ángeles cantamos con alegría. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna, 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 hosanna en el cielo. Hosanna, hosanna, hosanna. Bendito el que viene, nombre del Señor. Hosanna en el cielo, hosanna, 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 hosanna en el cielo, hosanna. Señor, tú eres santo, tú eres siempre bueno con nosotros y misericordioso con todos. Te damos gracias, sobre todo por tu Hijo Jesucristo. Él es la verdadera luz del mundo, que ha venido a iluminar a todos los que buscan, lo buscan sinceramente. Él es el príncipe de la paz, que nos hace renacer como hijos de Dios, portadores de paz entre los hombres. Él es Dios con nosotros, que quiere que experimentemos ya desde este mundo lo que será la alegría eterna del cielo. Él nos reúne ahora en torno a esta mesa, porque quiere que hagamos lo mismo que Él hizo en la última cena. Padre bueno, envía tu Espíritu Santo para santificar este pan y este vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, tu Hijo. Porque Jesús, antes de morir por nosotros, mientras estaba cenando por última vez con sus discípulos, tomó pan, te dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, tomó el cáliz lleno de vino, te dio gracias de nuevo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Aquí está presente el Señor
que nació en Belén, y por eso podemos cantar ahora: nació el Redentor, nació, nació en humilde cuna, nació, nació para dar al hombre la paz, paz y ventura, ventura y paz. Por eso, Padre Santo, estamos reunidos delante de ti y recordamos llenos de alegría todo lo que Jesús hizo para salvarnos. En este santo sacrificio que Él mismo entregó a su iglesia, celebramos su muerte y su resurrección. Por eso cantamos: nació el Redentor, Padre que estás en el cielo, te pedimos que nos recibas a nosotros con tu Hijo querido. Él aceptó libremente la muerte por nosotros, pero tú lo resucitaste. Y hoy nosotros, llenos de alegría, cantamos: nació el Redentor, nació, nació en humilde cuna, nació, nació para dar al hombre la paz, la paz. Él vive ahora junto a ti y está también con nosotros. Él vendrá lleno de gloria al fin del mundo, y en su reino no habrá ni pobreza ni dolor. Nadie estará triste, nadie tendrá que llorar, porque nació el Redentor. Nació. Para dar al hombre la paz, paz y ventura, ventura y paz. Padre Santo, tú nos has llamado a esta mesa para que en la alegría del Espíritu Santo comamos el cuerpo de tu Hijo. Haz que este pan de vida eterna nos dé fuerza y nos ayude a servirte cada día mejor. Acuérdate, Señor, del Santo Padre, el Papa Francisco, de nuestro obispo Mario, su obispo auxiliar Juan Alberto y de todos los obispos. Haz que tus hijos se te den gloria en el cielo y trabajen para que haya paz en la tierra entre los hombres que tú amas. Ayuda a todos los que creemos en Cristo para que trabajemos por la paz del mundo y sepamos comunicar a los demás nuestra alegría. Acuérdate también de nuestros hermanos que han muerto y admítelos a contemplar la luz de tu rostro, y concédenos que todos un día, juntos con Cristo, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y todos los santos, vivamos contigo en el cielo para siempre. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias a que Jesús, el Hijo de Dios, se hizo hombre, por hacer brotar la luz en nuestras vidas, nos convirtió en hijos del Padre. Por eso lo recordamos diciendo: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Sé tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Líbranos de todos los males, Señor, sobre todo el de la oscuridad y del pecado. Y concédenos la justicia y la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado
y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor cuando nació también nos trajo la paz. La paz no es solamente el que no haya guerra, sino el que seamos capaces de vivir como hermanos, como amigos, sin menospreciar a nadie. Por eso ahora, en vez de decirnos feliz Navidad, que lo daremos a la nota más tarde, digamos eso, que yo te doy mi paz y yo recibo tu paz. Es decir, que compartimos ese amor que Dios nos da. Que la paz de Jesucristo, nacido en Belén, esté con todos ustedes. Y con todos ustedes. Y nos damos un saludo de hermanos. La paz contigo. La paz contigo. Aquí está Jesucristo, el mismo que nació en Belén. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices porque podemos participar en su banquete. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará. Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos protejan y nos lleven hasta la vida eterna.
Oremos. Tú, Señor, que nos has concedido el gozo de celebrar esta noche el nacimiento de tu Hijo, ayúdanos a vivir según su ejemplo para llegar a compartir algún día con Él la gloria de su reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre Giancarlo Yepe, del Padre Neudis y tantos colaboradores sacerdotes de esta casa de oración, quiero saludar pues a todos ustedes y desearles una feliz Navidad, llena de luz, de la gracia de Dios, del amor y de la paz. Dentro de unos instantes, después de la bendición, tendremos la veneración. Algunos lo llaman adoración del niño. Ojo, para que no haya confusión. Lo que adoramos no es la imagen que está aquí, sino lo que significa la imagen. ¿Y qué es lo que adoramos? A Dios hecho hombre. Y por eso nuestra fe, como dice muy bien el aguinaldo venezolano de Rivera, de Juan Manuel Rivera, hay que ir a adorar al niño, adorar al niño. ¿Y dónde adoramos al niño? En la Eucaristía, en la palabra, en el amor al esposo, a la esposa, a los hijos, en el compartir, en la solidaridad con los demás. Que Dios pues nos dé una Navidad a partir de hoy. Ahora sí llegó la Navidad, no hace un mes o dos meses atrás. Ahora sí llegó la Navidad. ¿Y se acaba cuándo? Oficialmente, desde el punto de vista litúrgico, el 7 de enero. Pero en la tradición venezolana y de muchos países de América y de España, lo extendemos hasta el 2 de febrero con la fiesta de la presentación del Niño Dios en el templo. Yo sé que hoy es un día que los niños buscan sus regalos y todos compartimos, pero que el mejor regalo que tengamos sea el del amor, el de la caridad, el del perdón. Qué bonito sería que a lo mejor hoy o mañana, si tenemos a alguien de la familia que no le hablamos, lo llamemos por teléfono. No importa si nos responde mal, pero nosotros lo llamamos para decirle: Dios te ama, feliz Navidad. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les acompañe y les proteja siempre. Amén. Con la presencia de Jesucristo en nuestras vidas, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz Navidad para todos. Thank you.
Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen.